Do you have any doubts? I wanted to ask you about the transcription in the task in phonetics. If we have to add the aspects, the features of connected speech in the transcription as well, What if we does have to put them. the assignment say? Please remind me because I don't remember. Wait, let me look. Okay. Wait. It says after that, because we have to do the activity in the paper sheet, the page, and then it says that we have to translate sentences 1, 2, and 3 into phonetic symbols. That's Yes, what it that's says. all. Just transcribe the sentences, okay? Just don't do anything else, Okay. right? Transcribe the sentences and please remember to write the space bars at the beginning and at the Yes. end of a sentence. No se olviden de, okay? No usamos puntos en phonology, sino Yeah. the space bars, the tone And unit, okay? for commas, we also put slash and or we don't put anything. No, you can use the comma, right? Oh, okay. But in every stop or full stop, you have to put, if it is just a stop, one space bar, okay? If there is a full stop, two space bars. For Yes. example, like this, right? So you start translating, and as you begin, two, okay? So you translate. And if you have a stop, punto aparte, just one, okay? Go on. Si tienen otro punto seguido, solo una barra. Y al finalizar, si es un párrafo largo, okay, al finalizar, dos. Y recién empezamos abajo de nuevo, con dos barras, con dos puntos aparte, dos, okay? Y si esta es una sola oración, ahí termino. ¿Sí? Okay. Todas las oraciones que están dentro de un párrafo, donde existe un punto seguido, va una sola barra. ¿Ok? Okay. Sí. Good. Yes. Ok, no problem. Eso nomás era No. solo, ¿tenés alguna otra Some duda? something else about this. Oh, puedo decir en español más fácil. Por supuesto, yes, of Bueno. course. Yo cuando hacía el profesorado, nosotros al final poníamos el numeral también, si puede ser. ¿Dónde? Al final de la oración, cuando terminaba punto final, nosotros poníamos No, como el numeral. no, acá solamente las dos barras, ¿ok? Que Ah, es lo bueno, que dicen los ok. libros, ¿ok? Sí. Exacto. Se comienza con dos barras, se termina con dos barras, en medio del párrafo solo una barra. Ah, ok. Right? Ok. Ok. Bueno, ¿no hay otra Thank duda, you. Sol? No, that's it. Ok. Ok, Lara, what's your doubt? ¿Tenés alguna duda al respecto? Oh, perfect. Excellent, No, Lara. estoy intentando That's parecer so good for nerviosa. you. I'm happy for you. Very good. You are just listening, right? Yes. Excellent. You're such a responsible student. Congrats. Okay, Lara. Very good, girl. So, no more doubts. ¿Cómo le fue con las tareas? ¿Cómo le fue con el Genially, que es la clase 1 y clase 2? ¿Cómo van con las consignas? ¿Se ubicaron bien en la plataforma? Sí, hasta ahora re bien. La única duda tenía era esa nomás. Perfecto, chicas. Ok, no dejen de practicar phonetic symbols, ok, para los exámenes. Bien, ¿se ubicaron bien, Lara, en la plataforma? ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno. Sí, lo único, tengo todavía interpretación de primer año, como me Ah, aparece sí. el Sí, castellano. hablaron con Gustavo, lo llamaron a Gustavo. Comuníquense con administración, porque Gustavo se comunica con el administrador del campus, de la plataforma, ok. Capaz que ustedes están ubicadas ahí, como se actualizó la plataforma, ¿ok? Capaz que vos, Lara, quedaste en interpretación de primero, tal vez por un error de la plataforma. Por eso les digo, como ya no es mi campo, yo no manejo este tema de la plataforma,
Tienen que hablarlo con Gustavo para que Gustavo le pase el mensaje al técnico, ¿sí? Yo igualmente Vale. te voy a anotar, Lara. Entonces, Lara, vos estás en interpretación 2, pero todavía seguís en interpretación 1. Sí, yo también, y no sé si hay otros alumnos que también están. Sol González también. Bueno, díganle por favor a los chicos, ustedes que tienen el grupo, que si alguno tiene el mismo problema que ustedes, me manden un mensaje para que yo mande esos nombres a administración. Pero igualmente tienen que llamar, ¿ok? Porque ya Bueno. es un tema de administración, ¿no? De las teachers, ¿right? Okay. El tema es que también aparecieron en la interpretación 2, o sea que no es problema. Pudieron entrar a la interpretación 2. Bueno, no se hagan problema en ese caso, ¿right? Bueno, chicas, ¿no hay Bueno. más dudas entonces? No, no Bueno. importa eso más. Ok, les dan saludos a todos por ahí. Espero que no tengan dudas durante el año. Ok, se nota que van muy bien, los felicito. Interpretación no es tan difícil este año, Lara, porque es un repaso de la interpretación 1, así que no creo que tengan mayores inconvenientes. Y fonología es muy parecido a la fonología 1, al final de fonología 1, ok, muy parecido, tienen que repasar siempre los símbolos y los tonos, ok. Bueno, Okay. chicas, cualquier duda me mandan un mensaje privado en el mes, ¿ok? Bueno. Ok, very nice to see you. I'm glad to see you again. Have a very nice weekend and very happy Easter. Thank you. You too, Thank teacher. you. Same to you. See Bye you. bye. See you. Bye. Bye. Bye.